Hola a todos, bienvenidos a esta nuestra segunda transmisión en vivo con fincaraíz.com.co. Comienza el 2021, mejor dicho, ya comenzó, estamos en el segundo mes y sé que muchos tienen metas, propósitos y objetivos para este año. Para aquellos cuyo objetivo es la compra de vivienda nueva, es la compra de una propiedad, de una casa propia, de un inmueble propio, muchos se preguntarán cómo estará la vivienda en 2021. ¿Cómo estará el panorama de vivienda y de finca raíz? ¿Cómo estará la economía colombiana para este año? Y también si es rentable o no invertir, cuáles son las opciones y alternativas. Por eso tenemos este live muy especial con dos invitados de lujo que nos van a contar un poco más sobre estas preguntas y estas inquietudes que nos hacemos. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero darles un dato bien interesante. Según las cifras de la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, en el 2020 la vivienda nueva se demoró en venderse 7 meses y medio. Es decir, un inmueble nuevo se demoró en venderse 7 meses y medio. Es una cifra histórica en promedio en los últimos 5 años y es el tiempo en el que más rápido se ha vendido una vivienda nueva. Existen muchas alternativas en el mercado para aprovechar, para financiar, para ayudar con el cierre financiero, los subsidios del gobierno. Pero queremos saber cómo está ese panorama con todas esas alternativas, cómo viene la economía en 2021. Y para esto presento a nuestro primer invitado, que es Mauricio Hernández, quien es economista senior del BBVA Research. Mauricio, bienvenido. Daniela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Finca Raíz. Y aquí estamos disponibles. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es una de las inquietudes que más se hacen los colombianos y que nos hacemos todos en este momento al empezar el año, es cómo ha impactado el aislamiento y la pandemia la economía en Colombia y cuáles son las consecuencias para la economía y para la vivienda en el país. Daniela, estamos en un momento de control adicional de la pandemia. Veníamos de una segunda ola en donde tuvimos unos confinamientos adicionales, unas restricciones de movilidad localizadas y focalizadas y que interrumpieron un poco la recuperación que venía teniendo la economía. Pero parados hoy y parados en este momento, es una noticia un poco más favorable los reportes que estamos viendo recientemente sobre nuevos casos y sobre los positivos de coronavirus en los últimos días. Entonces, parado hoy estamos como en un momento de mayor positivismo y bajo ese contexto, pues de hecho nosotros vemos ahí en la diapositiva 2, la diapositiva 2 estamos viendo cómo en ese contexto hemos visto una reducción de esta segunda ola que estábamos teniendo desde finales de diciembre y es una noticia positiva, insisto. Bajo ese contexto, nosotros estamos viendo una recuperación que viene atado también a las noticias de las vacunas. Y en esa siguiente diapositiva, nosotros vemos el plan de vacunación. El plan de vacunación que el gobierno busca, pues, es tener una inmunidad de rebaño que quizás se logrará a mediados de 2022. Pero en términos económicos, hay un hito incluso más importante que eso y que se logrará a mitad de este año y es la vacunación de las personas más vulnerables a la pandemia, de aquellas personas que son mayores de 60 años o que tienen alguna comorbilidad que hacen que el sistema de salud esté más propenso a congestionarse, pues no, estarán vacunadas a mediados de año. Y en ese sentido, con estas personas de mayor vulnerabilidad ya vacunadas, el sistema de salud tendrá mayor soporte y mayor capacidad en la segunda mitad del año. Entonces, bajo esas noticias de la reducción de la segunda ola, del hito importante que las personas más vulnerables estarán vacunadas a mediados de año, es que nosotros creemos que la segunda mitad del año tendrá mayor dinamismo en la economía. Y por eso es que en la siguiente diapositiva, ustedes ven que las barras azules oscuras que se refieren a la recuperación económica se vuelven positivas y permanecen positivas
durante un buen tiempo hasta el 2022 que tenemos ahí graficado. Entonces, ese hito va a permitir que algunas actividades, ese hito de la vacunación de los más vulnerables, me refiero, va a permitir que algunas actividades de interacción social que han mantenido distanciamiento, pues tengan un mejor comportamiento. De hecho, nosotros esperamos que para este año el crecimiento de la economía se ubique en 4,8%, después de una caída de cerca del 7% durante 2020, y que se consolide la recuperación en 2022 con un crecimiento del 3,8%. Y hago énfasis solo en esto para terminar de responderte la pregunta. El punto amarillo que ustedes ven en esa diapositiva. Ese punto amarillo nos dice qué porcentaje de la actividad productiva estamos logrando en cada momento respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en diciembre de 2019, teníamos, digamos, un 100% de actividad. Ese mismo 100, cuando persigan los puntos amarillos, se lograrán en septiembre de 2022. Entonces, sí será una recuperación que se irá fortaleciendo y se irá estableciendo, pero claramente esa recuperación será lenta y solo a diciembre, solo a septiembre de 2022 volveremos a tener los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, está claro eso, y es que la caída fue tan fuerte que aunque la recuperación está en marcha y se está consolidando, nos demoraremos en volver a los niveles de antes. Excelente. Y muy claro, vamos a tener, o por lo menos ustedes proveen desde el BBVA Research, un 4,8% de crecimiento para este año. Pero hablábamos en general de cómo está el panorama, de cómo se recuperará y cómo se ha visto o qué se ha visto de impacto en la vivienda y en los precios. ¿Ha tenido eso alguna repercusión? ¿Van a subir o bajar? ¿Cómo ha sido la repercusión en este sector? Claro, y para contestarte tu pregunta sobre los precios, déjame, hago solo un énfasis en cómo se ha ido recuperando el consumo de los hogares. ¿Y por qué tengo que hablar del consumo de los hogares? Como para ver la diferencia que tendremos hacia los precios de la vivienda. El consumo de los hogares se ha estado recuperando especialmente en bienes, no tanto en servicios. Es decir, si usted divide el gasto de los hogares entre lo que son productos físicos y lo que son bienes, de servicios, más bien los segundos servicios, pues esos bienes, esa primera parte, se está recuperando mucho más rápido que esa segunda, que son servicios. Los físicos, los productos físicos han tenido mejor comportamiento. Y de hecho, una de las cosas que estamos viendo es que los hogares están haciendo ahorro en servicios. Ahorro en restaurantes, ahorro en viajes, ahorro en turismo, y parte de ese ahorro, aquellos hogares que mantuvieron el ingreso, lo están consumiendo en bienes y lo están consumiendo en productos físicos. Algo de eso para el confort dentro de la vivienda, como electrodomésticos, como equipos de audiovisuales, equipos de sonido, pero algo también en vivienda. Y en ese sentido, aquellos hogares que lograron mantener sus ingresos, pero que están ahorrando en servicios, han gastado más en bienes. Y de hecho, miren la gráfica de la derecha, cómo los bienes no durables, los bienes semidurables y los bienes durables, en la línea amarillita de arriba, en 2022 tienen un nivel superior al que tenían antes de la pandemia. Los no durables, 11% por encima de lo que tenían antes de la pandemia en 2022. Los semidurables, 101, 1% por encima, pero por encima. Y los durables, 109, 9% por encima de lo que había antes de la pandemia. Al contrario de los servicios, 98, estarán 2% por debajo de lo que tenían antes de la pandemia, porque incluso a 2022 no alcanzarán a tener esa recuperación. Entonces, en la diapositiva siguiente y siguiente, es decir, dos adelante, tendremos los precios de la vivienda. Y todo esto me sirve para poner esto en contexto del sentido de los hogares están consumiendo bien en bienes, y dentro de esos bienes la vivienda ha sido un bien básico. Y más allá de eso, también fortalecida esa demanda por los subsidios del gobierno. Que el gobierno, ustedes saben, tiene unos subsidios a la vivienda bis y a la vivienda no bis.
¿Qué ha pasado en el pasado cuando teníamos esos subsidios a la vivienda? Pues que se fortalecía muchísimo el consumo de los hogares hacia vivienda nueva, tal como está sucediendo ahora, pero en cambio la vivienda usada tenía un poquito menos de demanda, porque los subsidios hacían que las preferencias de los hogares migraran hacia vivienda nueva por las facilidades de la cuota inicial, pero también por los subsidios a la cuota hipotecaria. ¿Qué pasaba entonces en los años anteriores cuando hubo subsidios? Y ahí lo tengo resaltado en ese círculo naranja. Los precios de la vivienda nueva tuvieron una tendencia un poco más positiva, un poco más dinámica que los precios de la vivienda usada. Sin que cayeran estos últimos, pero sí creciendo menos que los de la vivienda nueva. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso hacia el futuro? Hacia el futuro nos deja pensar algo similar. Y es que la vivienda nueva está teniendo el soporte de ese mayor consumo de los hogares, del que hablaba antes, pero también fortalecida por los subsidios nuevos del gobierno. Al contrario, la vivienda usada puede tener un cambio de preferencias que en sus precios se va a ver reflejado en un menor dinamismo. Tenemos precios apenas por allá, todavía cuando estaba la pandemia en septiembre, pero parece ser que ya indica ese comportamiento que nosotros estamos prediciendo, y es que la vivienda nueva va a seguir con un buen crecimiento en los precios, mientras que la vivienda usada con un poco menos de dinamismo. Perfecto, excelente. Entonces, aquí hablamos sobre precios, que es lo que muchos colombianos se preguntan, es un tema recurrente. Ahora quiero preguntarte sobre hemos visto cómo está el contexto, cómo está el tema de los precios, que los bienes crecerán mucho más que los servicios en alguna parte de la recuperación, pero quería preguntarte cómo está el panorama de vivienda en 2021, cómo influye, digamos, la inflación, el desempleo y otros indicadores económicos frente a la vivienda. Vale, empecemos por el desempleo. Empecemos por la última parte de tu pregunta. El desempleo ha tenido un proceso de recuperación, que ustedes lo pueden ver en la diapositiva 8, un proceso de recuperación constante. En el peor momento de la pandemia, en abril, que fue el peor momento del confinamiento y de la pandemia, se perdieron 6 millones de empleos. Entre febrero y abril se perdieron 6 millones de empleos. A diciembre, que es el último dato disponible, habíamos recuperado el 78% de esos empleos perdidos, pero aún faltan 1,4 millones de empleos de esos 6 millones que se habían perdido. Hay una recuperación, pero incompleta. Y eso se nota en las otras cifras del mercado laboral, en número de desempleos, en inactivos, etcétera. Pues es la misma cara de la misma moneda, y es que la recuperación se está dando, pero es incompleta. Pero además hay un punto esencial en esto y lo vemos en la siguiente diapositiva, y es que el empleo nuevo que se está creando es sobre todo es un poco más informal que antes. Es decir, se está deteriorando la calidad del empleo. El empleo es un poco más informal. Pero hay otra heterogeneidad, no solo hacia formalidad e informalidad. La otra heterogeneidad es que hay grupos de población más afectados. Esos grupos de población son las mujeres, los más jóvenes y los menos educados, los de educación media y tecnológica, pero que no son profesionales ni tienen posgrados. Esos grupos poblacionales, mujeres, jóvenes y educados de bachillerato y tecnología, pues han tenido un mayor efecto por la pandemia. Entonces, sí hay unas cicatrices, sí hay unas heridas que hay que ir sanando y que en todo caso el gobierno tiene que hacer una política pública interesante en términos de mercado laboral. Y es, pues, no solo la reforma fiscal es necesaria, también una reforma laboral. Como conclusión del empleo, para pasar a inflación, sí hay una recuperación, sí estamos viendo mejores datos, pero es incompleta y es heterogénea entre grupos poblacionales. Ahora, en términos de inflación, estamos viendo una recuperación que irá de la mano, una recuperación, quiero decir, un aumento de la inflación, esperamos un aumento de la inflación este año, que va a ir de la mano de las reducciones de los subsidios del Estado. Y es que el año pasado, no toda la inflación bajó, como bajó,
que bajó 1.6, no toda la inflación bajó porque la actividad económica estuvo débil. Eso influyó y mucho. Pero hubo otra parte que determinó la reducción de la inflación y fue las tarifas reducidas de impuesto de IVA, de servicios públicos, de planes móviles que ejerció el gobierno durante el año pasado. También algunas reducciones en las matrículas universitarias, que las universidades públicas dieron matrícula gratis y las universidades privadas hicieron convenios con los estudiantes para reducir entre un 15 y un 10%. También hubo acuerdos entre privados para acordar reducciones de arriendos, que no pagarás un mes o que pagarás la mitad o que pagarás durante 3 meses un porcentaje. Todos estos acuerdos del gobierno hacia nosotros en términos de reducciones de impuestos, de las empresas hacia nosotros en términos de servicios públicos, entre privados en educación, en arriendos, en días sin IVA, pues todos estos acuerdos lograron reducir aún más la inflación, más allá de lo que la habría reducido por sí misma la dinámica económica. Por lo tanto, el rebote, es decir, la subida de este año, será un poco diferente a la subida que tuvo, por ejemplo, en 2009, otro año en donde tuvimos una crisis y luego nos recuperamos. Y esa gráfica de 2009 es la línea azul oscura a la izquierda de ustedes. Allá rebotó la inflación en 2009. Sí, rebotó, pero a un ritmo lento. Esta vez nosotros creemos que puede rebotar a un ritmo un poco menos lento, un poco más rápido, porque no se debe solo a esa actividad económica per se, sino también a la devolución de todos los subsidios y de todos los arreglos privados que ya no estarán durante este año. Algunas universidades empezarán a cobrar un poco más, los servicios públicos ya no están subsidiados, tampoco los planes móviles, tampoco el IVA de algunos servicios adicionales. Entonces, esa devolución de la inflación puede ser más rápida. En la siguiente diapositiva vemos la proyección. Y la proyección es que la inflación seguirá cayendo en la línea azul clarita de este año, seguirá baja hasta abril probablemente, pero que después, ya por los efectos base, ya como en abril, mayo y junio de este año no habrá subsidios, no habrá descuentos, no habrá nada de esas cosas que sí tuvimos el año pasado, la inflación rebotará y pasará al 3%, pero será un rebote todavía controlado y volverá a la meta del Banco Central. Y eso es un tema importante que en la siguiente diapositiva permitirá al Banco de la República mantener las tasas de interés quietas, estables, bajas durante un largo tiempo. Un largo tiempo, porque aunque la inflación rebota y aunque la inflación crece y va a crecer más que en 2009 y va a rebotar más rápido que en 2009, será solo a su rango meta y será su nivel estimado. Por lo tanto, el Banco de la República no tendrá que subir las tasas este año y creemos nosotros las tendrá que subir el año entrante, pero muy lentamente. Y ustedes ven ahí las barritas del nivel de la tasa de interés, que en 2019 estaba en 4.25, en 2022 todavía no habremos vuelto a esos niveles, estará por debajo de las tasas que teníamos previamente. Entonces, a los compradores de vivienda es un momento de tasas de interés bajas, es un momento para aprovechar en donde una tasa de inflación está controlada, se va a recuperar un poco, pero estará controlada y las tasas de interés estarán bajas porque esta tasa de interés del Banco de la República y también las de los TES del banco del gobierno se están transmitiendo a menores tasas hipotecarias. Es un momento de bajas tasas de interés para aprovechar. Ese es el mensaje. Mensaje sería que un crédito hipotecario, por ejemplo, si yo voy a comprar vivienda, pues va a tener mejores tasas de interés y va a ser mucho más benéfico para las personas poder invertir en vivienda y hacer ese cierre financiero, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Y la inflación así lo permite. Y déjenme termino con esto. Es que el manejo macroeconómico del Banco Central ha sido muy bueno, de tal forma que la inflación, al mantenerse controlada, le permite mantener bajas tasas de interés. Esa flotación que vemos en el tipo de cambio, esa devaluación que llegó a más de 4.000 y que baja y sube, eso al final termina beneficiando es al consumidor. Porque si no fuera por esa devaluación, el Banco Central estaría subiendo tasas. El mecanismo natural de ajuste de esta economía es el dólar, es el tipo de cambio. Y por eso es que lo vemos flotar tanto. Si no fuese el dólar, y si el dólar lo quisiéramos mantener quieto y abajo y en 2.000 pesos, pues entonces olvídate, tendríamos una tasa de interés al triple o 4 veces la que tendríamos ahora, porque ese sería el mecanismo de estabilización de la economía.
Gracias a que el mecanismo de estabilización es la tasa de cambio, podemos tener tasas de interés bajas. Y esto es muy importante porque hay países que, y quisiera acá como para que la gente nos entienda, hay países que no han hecho esto y la inflación, o sea, no han tenido en cuenta la tasa de cambio y la inflación se dispara en muchos países de América Latina, ¿no? Entonces es benéfico y tal vez a veces no asociamos estos indicadores con la vivienda o cómo repercuten financieramente. Muchas personas simplemente tienen aislados y dicen, bueno, sí, la inflación, pero repercute directamente en el financiamiento como tal. De acuerdo. Bueno, y otra pregunta que muchos nos hacemos, porque en el 2020 hubo, a pesar de la pandemia, ventas de vivienda nueva, ventas de vivienda usada, en general, el gobierno hizo un gran impulso a la venta de vivienda nueva con los subsidios y en especial a la venta de interés social, sí, a las viviendas de interés social y a muchos proyectos. También hubo subsidios para viviendas nubis. ¿Cuáles son las perspectivas en los segmentos de vivienda? ¿Es una oportunidad para apostarle a ciertos segmentos? ¿Cómo está? Yo arranco por un pasito anterior a tu pregunta, llego a tu respuesta, te lo prometo. Pero un pasito anterior es por qué la construcción es tan importante y por qué siempre termina siendo el sector que subsidian y que a través de incentivos del gobierno promueven la venta de vivienda. Pues hay una gráfica que se llama multiplicador, el multiplicador sectorial en la economía. Esto es por cada peso. Por cada peso que yo invierta en un sector económico, ¿cuántos pesos se convierte en total en la economía? Y fíjense que, por ejemplo, si yo invierto un peso en la construcción, un peso, se convierte en 2,3 pesos en la economía. Más que duplico el flujo económico cuando yo invierto un peso en la construcción. Parecido a lo de la industria, que es otro sector estratégico, es otro sector que incluso se relaciona mucho con construcción. Si uno hace un análisis de cuáles son los sectores en la industria nacional que se relacionan con la construcción, uno encuentra que casi la mitad de la industria, un 53% más o menos, se relaciona con la construcción. La construcción se relaciona con la industria de hierro, con la industria cerámica, con la industria de cemento, con la industria de minerales, etcétera. Con un montón de industrias, termina la construcción impulsando entonces más de la mitad de la industria. Otros sectores que están ahí listados en esa gráfica que ustedes están viendo en pantalla son menos importantes y aunque reproducen el peso que uno invierte en ellos, no lo reproducen al mismo nivel de la construcción. Entonces, para responder tu pregunta, sí, es un momento muy bueno para invertir en vivienda con base en los subsidios que ha dado el gobierno. El gobierno en este momento incluso está dando más subsidios que en el pasado. Está triplicando las ayudas anuales, porque tenemos unos planes del pasado que ustedes recordarán, el FRESH 1, el FRESH 2, bajo el PIPE 1, bajo el PIPE 2, pero en este momento cualquiera de esos programas se vio más que superado por las propuestas actuales, y es que son 100.000 subsidios no bis y otros 100.000 subsidios bis que se darán de acá al 2022. Muy importantes y muy grandes en tamaño, no solo de número de unidades, sino también en valor, porque el valor de la vivienda no bis, que ahora es subsidiada, también subió en valor respecto a las viviendas que antes eran subsidiadas. Ahora tenemos viviendas hasta 440 millones mal contados, subsidiados bajo el esquema del gobierno. En el pasado habíamos llegado a 350, 340 millones, según la UET del año correspondiente o el salario mínimo del año correspondiente. Ahora estamos en más número, en más valor y además la demanda ha respondido. Nosotros hemos visto los datos de cualquiera de las analistas del mercado y puedo mencionar algunas solo por mencionar al Camacol, Galería Inmobiliaria, pero estas señores que hacen consultorías de vivienda nueva, pues han impulsado, han visto cómo se ha impulsado y han medido cómo se han impulsado las ventas de vivienda desde septiembre. Septiembre que justo coincide con el mes en que ya se ejecutaron los subsidios de vivienda. Estamos, si no en máximos históricos, estamos como en segundo máximo histórico en este momento, impulsado sobre todo por viviendas de medio y bajo valor.
Excelente. Esto es importante porque antes, durante un tiempo en este gobierno, el FRESH a la novice o el FRESH más arriba de la vivienda de interés social se había quitado, pero con la pandemia volvió y como mencionabas tú, las viviendas nuevas están siendo subsidiadas hasta casi 440 millones aproximadamente, lo que repercute en una gran posibilidad. No lo está cerrando Vivienda Biz, sino que permite un gran segmento financiar a través de los subsidios. Pero ¿cómo se ve la recuperación por regiones en el país? Porque sabemos que, como hablabas, no todas las regiones van al mismo ritmo, no todo puede ir a un crecimiento igual. Entonces, ¿cómo se ve la recuperación por región? Sí, déjame para responderte esa pregunta introducir otra cosa antes. Estoy ya poniendo de moda la introducción con respecto a tu pregunta. Pero es que nosotros en BBVA estamos diseñando una medida de gasto. La diseñamos a través de la compra con tarjetas crédito y débito de nuestros clientes. Eso lo llamamos el BBVA Consumption Tracker. Y ese BBVA Consumption Tracker lo pudimos dividir entre bienes y servicios, para volver a hablar sobre bienes y servicios como al principio de esta charla que estamos teniendo. El gasto de nuestros clientes nos sirve como foco de indicador líder. Es decir, nos da una temperatura de la actividad día a día. Y la tengo con 2 días de rezago, mientras que el PIB del primer trimestre de este año se conocerá en mayo, pues nosotros conocemos día a día cómo se estaba dando el gasto. Entonces, en este sentido, nosotros estamos viendo una recuperación más en bienes que en servicios, y eso lo decía antes. Pero entonces, en la siguiente diapositiva, con ese mismo indicador de gasto que hacen nuestros hogares, nuestros clientes a través de tarjetas de débito y crédito, pues también lo podemos descomponer o por tipos de bienes o por regiones. Y ahí es donde llego a responder tu pregunta. Y por regiones hemos visto una recuperación generalizada en todas esas que yo tengo graficada ahí a la derecha. En todas esas, desde abril, que se logró el mínimo y que fue el momento más malo en términos de la economía, hemos visto una recuperación no lineal, con algunos sobresaltos y algunas desaceleraciones, que ha sido liderada por algunas ciudades como Pereira, por ejemplo, el eje cafetero, que tuvo menor impacto de la pandemia al principio, entonces también abrió un poco más rápido. Fíjense que cayó menos que otras y también se recuperó más que otras esa moradita que resume a Pereira. Y en cambio, en el otro lado está la verde, Cartagena, una economía más relacionada con servicios, más relacionada con turismo, más relacionada con viajes, que sabemos son los tipos de bienes que menos están creciendo durante la recuperación después de la pandemia o durante la pandemia. Entonces, esa lineacita verde nos significa esa heterogeneidad por ciudades. Pero aún así, dentro de esa heterogeneidad y dentro de que todas las ciudades no han tenido el mismo comportamiento, estamos viendo que sí hay una cosa general y es que todas se están recuperando y que todas tuvieron, entre tanto, entre diciembre y enero, también una desaceleración y también un efecto negativo de los confinamientos y de los cierres focalizados que tuvimos entre diciembre y enero. Pero que en los datos de febrero, que ustedes ven ya al final, otra vez estamos en la recuperación. Entonces, esa recuperación por ciudades, aunque es heterogénea, está siendo generalizada. Excelente. Y muy importante lo que tú mencionabas. Hay ciudades en Colombia que tienen una vocación de servicios en su economía o que tienen como una tendencia a ese tema y ahí es donde más se vieron impactados. Hay otras ciudades que se han visto menos, van creciendo, pero dependiendo de su actividad económica, pues se van recuperando. Uno de los puntos más importantes, Mauricio, cuando se invierte en vivienda es la capacidad de endeudamiento de los colombianos. Y en esta serie Live siempre hemos hablado sobre la capacidad de endeudamiento, sobre los tipos financieros, sobre el ahorro. ¿Cómo está la capacidad de endeudamiento de los colombianos? ¿Cómo se están comportando los créditos en vivienda? ¿Son una oportunidad? Tú nos hablabas de que mientras se mantienen menores las tasas, pues es una oportunidad de compra en créditos de vivienda. Pero ¿cómo está esa capacidad de endeudamiento? ¿Cómo se comportan estos créditos de vivienda y son o no una oportunidad para invertir? Sí, durante el 2020 la Superintendencia Financiera hizo
una regulación bastante favorable a los hogares. Esa regulación instó a los bancos y los llevó a que prolongaran los periodos de pago de los hogares. Y se acuerdan que entonces entre abril y agosto, muchos de los hogares se acogieron a esos alivios de pago y vieron trasladadas hacia el final del periodo de sus créditos los pagos de esas cuotas, tanto de capital como de intereses, que debían haber pagado entre abril y agosto. En ese sentido, nosotros hemos visto que los hogares, y en este caso pues no tengo diapositiva para mostrar, pero hemos visto que los hogares redujeron el gasto asociado a cuotas hipotecarias y redujeron el gasto asociado también a cuotas de otros créditos, de otros tipos de pagos financieros. Entonces, no solo el ahorro en términos de menor gasto en servicios, sino también tuvieron ahorros financieros que aumentaron en total el ahorro de los hogares. Hay una cuenta macro muy, muy clara y es el ahorro nacional de los hogares viene a ser como la resta entre el ingreso y el consumo. La forma en que estamos viendo que el ingreso cayó, pero parece que cayó mucho más el gasto, nos da a entender que en total los hogares tuvieron, en nivel de Colombia, cuando agregamos todos los hogares, un mayor ahorro. Acá, obviamente, los promedios ocultan realidades, y es que algunas personas tuvieron más capacidad de ahorro y otras incluso se les redujo la capacidad de ahorro o se les volvió desahorro, ¿cierto? Esto es un promedio, pero a nivel nacional, a nivel agregado, cuando sumamos y restamos, estamos viendo que los hogares aumentaron como un todo su ahorro. Y ese ahorro, junto con los menores pagos financieros que hicieron el año pasado, hacen ver que la estructura financiera de los hogares se mantiene todavía con acceso a crédito. Hace que tengan acceso a crédito, hacen que su estructura financiera sea saludable. Sin embargo, quiero enfatizar en lo que te decía antes, Daniela, y es que esto encubre algunas realidades, algunas heterogeneidades, claro, de hogares que perdieron el empleo, que lo recuperaron tardíamente o que no lo han recuperado y que por lo tanto tienen algunos ma mayores problemas financieros. Excelente. Bueno, hay una pregunta que muchos nos han hecho a través del chat y es, ¿qué oportunidades con este contexto económico se presentan y qué tener en cuenta al invertir en comprar una casa o una vivienda en 2021? Yo te voy a hablar acá de una tendencia que me parece muy interesante. Habrá otras, pero a mí me gusta esta. Los hogares están cada vez trabajando más remotamente y eso exige que, o mejor dicho, eso no exige que estés en un lugar específico, sino que puedes estar en varios lugares y desde allí realizar tus labores. Eso ha hecho que la demanda por lugares céntricos y lugares de grandes ciudades y aglomeraciones parece ser que ya la preferencia ya no sea tan clara y que haya unas búsquedas por fuera de esas aglomeraciones e incluso unas preferencias por lugares más pequeños. Entonces, es una tendencia que habrá que analizar a 10 años qué va a pasar, si fue una tendencia temporal por la pandemia o quizás llegó para quedarse. Pero lo que sí es claro es que aquellas ciudades o pequeños pueblos alejados tuvieron como un renacer, tuvieron una nueva oportunidad e incluso pareciera, no hay estadísticas al respecto, pero pareciera que los precios por fuera de las grandes ciudades subieron incluso más que los precios dentro de las ciudades. Y esa tendencia también viene atada a otra cosa, y es que veníamos viendo una construcción enfocada en pequeñas habitaciones, en pequeñas viviendas, en la microvivienda que ya estábamos llamando, que en Chile fue un éxito y ya estaba llegando a Colombia de viviendas de 25, 30, 20 metros cuadrados. Estas microviviendas que muy bien ubicadas en sectores exclusivos, pero pequeños, porque el metro cuadrado allí es bastante caro, y venían teniendo mucho éxito.
No sé qué tanto esta situación de pandemia rompió esa tendencia hacia de pronto áreas un poco mayores, sin importar que estén céntricas, sin importar que sean en la aglomeración de la ciudad y quizás un poco más alejadas. Esas dos tendencias que te acabo de decir del renacer de los pueblos, pero también de quizás unas preferencias que se han ido migrando hacia mayores espacios, hará que ver si se consolidan en el tiempo o si fue un factor transitorio durante esta flexibilidad laboral. Bueno, excelente. Nosotros vimos, de hecho, en un estudio que realizamos el año pasado de Finca Raíz con Catastro, que el impacto de la pandemia, por lo menos en Bogotá, hizo que la búsqueda de casas en municipios aledaños creciera casi un 59%. La gente buscaba en especial vivir en La Calera, Chía, Cajicá y Fusa. Entonces vimos, sí, un aumento importante en las búsquedas de vivienda, en el interés por vivir en cerca, municipios aledaños, pero que tienen mayores espacios y presentan pues las ventajas de vivir en la sabana. Y repito, los municipios que más la gente buscó pues fue Chía, La Calera, Cajicá y Fusa. Te pregunto una cosa, estas son las tendencias, pero ¿qué tener en cuenta al invertir en vivienda en este 2021? Con todo este panorama, ¿qué tener en cuenta al momento de sacar un crédito o al momento de invertir? Tal vez tener en cuenta los indicadores de la inflación o qué otros indicadores o qué otros aspectos tener en cuenta. Yo creo que esto no cambia mucho y siempre cuando vas a comprar vivienda, primero pregúntate si es para vos o para inversión. Si es para usted, pues valore esas cualidades que usted busca en una vivienda. Puede ser espacio o puede ser cercanía, puede ser zonas verdes o puede ser cercanía a su empresa o a su universidad. Entonces, en ese sentido, o si es inversión, pues las recomendaciones son las de siempre. Trate de comprobar que tenga buenas rutas de acceso, que esté cerca a demandas potenciales como de empresas cerca, centros educativos cercanos, centros de salud. Entonces, esas son las recomendaciones de siempre. Ahora, desde la macroeconomía, dado que la inflación, aunque sube, no sube tanto, no desprecien el endeudamiento en VR. VR en Colombia tiene un estigma ganado desde el UPAC, clarísimo, y es un estigma bien ganado, además, porque es que en los 90 sucedió una crisis tremenda. Pero la VR, además de que soluciona algunos temas regulatorios que la diferencian enormemente de UPAC, también está en un contexto macroeconómico muy diferente. El contexto macroeconómico es que la inflación, acá cuando hablamos de la inflación se voló, se fue a 4 o 5. En los 90 cuando hablábamos de crisis inflacionarias eran 30 o 35%. Entonces, estamos en un momento macroeconómico de mayor estabilidad, de mayor credibilidad de la política monetaria. Entonces, estos grupos poblacionales jóvenes, recién profesionales, recién salidos de la universidad, que tienen su primer trabajo, que se están formando con un posgrado y que tienen perspectivas de mejorar su ingreso futuro. La mejor opción yo creo que es la VR. La VR es una forma de amortización a los créditos hipotecarios que empieza con una cuota baja y va creciendo al ritmo de la inflación. Insisto, la inflación crece, pero no es extraordinariamente alta. Va a crecer también el ingreso de esos jóvenes profesionales porque probablemente como se están formando van a ir mejorando su escala salarial. Entonces, esos hogares que tienen perspectivas, y además porque están haciendo algo en educación, algo para formarse, algo para educarse, perspectivas de mejorar su ingreso futuro, la mejor opción puede ser VR. Aquellos, en cambio, que quizás tienen un ingreso o hacia adelante decreciente o que creen que ya están como en una etapa de retiro o en una etapa de ir reduciendo ingresos, quizás ya de renunciar al empleo y empezar a vivir de sus rentas propias, etcétera, que están en otra etapa de su vida y que no ven incrementos futuros del ingreso, sino más bien quizás reducciones y empezar a vivir con menos, quizás el VR no es la opción, quizás es mejor una tasa fija. Entonces, son cosas que uno debe tener como en cuenta a la hora de comprar vivienda y cómo financiarla.
Bueno, finalmente, bajo la percepción tuya de economista, ¿es un buen momento para invertir en vivienda? ¿Cuál sería el consejo para quien quiera invertir en finca raíz en 2021? Bueno, pues es un buen momento. Están los subsidios del Estado, están las bajas tasas hipotecarias, está la recuperación económica y está el ahorro que los hogares mantuvieron durante el año pasado, que pues una mejor opción no puede ser otra que la vivienda. La vivienda ha demostrado en Colombia ser un activo todavía muy rentable y que pues puede ser canalizador de esos ahorros que hicieron los hogares durante el año pasado, aquellos que se mantuvieron con ingresos y que redujeron el consumo de servicios, que en términos agregados representan una gran proporción de los flujos de dinero en la economía. Por otro lado, también en vivienda usada, pues aquellos hogares que tengan esa cuota inicial que generalmente se convierte en la principal barrera para acceder a vivienda usada, pero aquellos que lograron ahorrar en pandemia una cuota inicial también tendrán una oportunidad interesante por ese rebalanceo de demanda-oferta que está habiendo en la economía. Y rebalanceo me refiero a que hay un cambio de preferencias desde ciudades hacia pueblos, hacia otros lugares, y en ese rebalanceo que están haciendo los hogares y los oferentes puede haber grandes oportunidades de compra y de venta. Entonces, sí es un buen momento para hacer negocios inmobiliarios, tanto nuevos como usados. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu visión de la economía. Es muy importante para quienes van a adquirir vivienda propia estar informados y tener en cuenta la situación económica, la recuperación del país. Y bueno, es un buen momento para aquellos quienes tuvieron el año pasado para hacer algún ahorro, para quienes ya vienen haciendo algún ahorro, para quienes su capacidad de endeudamiento pues les permite y es una gran oportunidad, una muy buena inversión. Muchas gracias a ti por todos estos datos y esta información tan importante. Daniela, muchas gracias a ustedes, a Finca Raíz, por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Después de conocer el panorama de la vivienda en 2021, queremos dar opciones y alternativas en este live. Y hoy tenemos un invitado muy especial que está desde el proyecto Calera Gardens para todos quienes quieren invertir cerca de la capital del país, pero con todas las comodidades que presenta la Sabana de Bogotá. Vamos a conocer el proyecto Calera Gardens de la constructora Oikos y vamos a dar un tour en tiempo real por su apartamento modelo y por todo este proyecto. Para eso está Johan Moncada, quien es asesor del proyecto. Johan, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más sobre Calera Gardens. Hola, bienvenidos al proyecto Calera Gardens. Es un proyecto de la constructora Oikos, una constructora con 40 años en el mercado. Calera Gardens es un proyecto mixto. Vamos a tener el primer centro comercial de La Calera y un amplio conjunto residencial con vista a una reserva natural. Estamos en un apartamento modelo que hace parte de la segunda etapa de nuestro proyecto Calera Gardens, donde vamos a ver los acabados con los que vamos a contar. Este proyecto como tal cuenta con una construcción tradicional y amplias zonas sociales. Entonces, empecemos por la cocina. Aquí vamos a tener un material de mesón que es cuarzo en color blanco, un material bastante llamativo, y que también se entrega en la cocina con lo que es tanto mueble inferior como mueble superior, con la campana extractora, con un horno a gas, con una estufa cuatro puestos a gas, y también lo importante es entregar un piso totalmente enchapado en esta cocina, también como en las zonas húmedas. Pasando a nuestro cuarto de ropas, que queda totalmente independiente a la cocina, que es bastante importante, un cuarto de ropas que cuenta con ventilación natural, cuenta también con el lavadero que se entrega con el inferior y espacio para todo el lavado de secadora. Tengamos en cuenta que este apartamento como tal es uno de los 8 tipos de apartamentos con los cuales vamos a contar en el proyecto Calera Gardens, tanto para entrega inmediata como largo plazo. Este es el espacio que como tal vemos en sala comedor. Tenemos una altura de 2,40, donde tenemos una ventanería de pared a pared y de piso a techo.
Lo importante de nuestra ventanería es que ya cuenta con una ventilación también natural y vista de algunos apartamentos hacia una reserva natural. Todos los apartamentos se entregan con punto de gas para chimenea en sala y balcón. Esos apartamentos, dependiendo de su área, se entregan con uno o dos parqueaderos y depósito dentro del valor total. Tenemos un piso laminado en una tonalidad clara, en acabado mate, y pasamos aquí ya a las alcobas auxiliares. Nuestras alcobas también cuentan con una ventanería de pared a pared. En este caso, las alcobas auxiliares van a contar con un closet de pared a pared y de piso a techo, donde tienen pues adiciones de baños también en este color amaderado que es bastante llamativo. Manejamos una iluminación en luces LED, donde va a ser unas tonalidades claras, como para una experiencia de una sensación de tranquilidad dentro del inmueble. Pasamos a los baños. Los baños se entregan totalmente enchapados con división de vidrio templado, con el mesón o este lavamanos en un material de mármol Royal Cream, y con un espejo bastante amplio. También algunos de los baños van a contar con ventilación e iluminación natural. Pasamos a dar la parte del estudio. Los apartamentos van a contar con una amplia zona de estar o estudio auxiliar, que también va a contar con ventilación e iluminación natural en la parte superior. Y pues dependiendo del área del inmueble, asimismo se va a analizar la alternativa de estudio. En la alcoba número 2 también vemos un amplio espacio y que también se entrega con un closet de piso a techo y de pared a pared. Lo bueno de los apartamentos, tanto en entrega inmediata como a largo plazo, es que van a tener la posibilidad de mirar hacia una reserva natural y pues en este caso van a contar con alternativas, tanto en sol naciente como en sol poniente. Bueno, pasando a nuestra alcoba principal, manejamos aquí también una ventanería de pared a pared, también con una iluminación y ventilación natural hacia la reserva natural. Tengamos en cuenta que algunos apartamentos miran hacia un sol poniente o un sol naciente, y esas alcobas principales tienen un detalle especial, y es que tienen un vestier en vez del closet como las alcobas auxiliares. Un amplio vestier con sus entrepaños totalmente terminado, también con una altura bastante importante, donde en la parte superior podemos usarlo como zona de maletero o bueno. Y pasando al baño principal, también vemos un baño principal con ventanería, ductos de ventilación, división de vidrio templado, espejo bastante amplio y un mesón en mármol Royal Cream. Y básicamente todos van a contar con este mueble inferior en el mesón de los baños. Es parte de uno de los 8 tipos de los apartamentos que tenemos en este momento disponibles, tanto para entrega inmediata como para largo plazo. No sé si en este caso, pues, los apartamentos que se entregan a corto plazo, máximo de 6 meses, tienen dos ventajas bastante importantes que hay que resaltarlas, y son el leasing habitacional y que recibimos el subsidio no bis del gobierno en esta torre 2, etapa 1. Y a largo plazo manejamos también los apartamentos de 2 y 3 alcobas, donde, como lo mencionaba antes, dentro de su valor total, ya incluyen un parqueadero o 2 parqueaderos, dependiendo del área, y depósito en todas las propiedades. Johan, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay para quienes deciden irse por los de largo plazo para el pago de la cuota inicial, etcétera? Claro que sí. En este caso, tenemos una cuota inicial del 30%, que ese 30% es diferido en un plazo no mayor a 26 meses, donde las cuotas quedan bastante cómodas. Igual, si tienen algún plan de pago especial, también podemos pasarlo a verificación si es posible modificar este plan de pago. Las cuotas para el apartamento más
pequeño van alrededor de entre los 3 millones mensuales, 2 millones mensuales, y pues como lo mencionaba antes, podemos recibir la propuesta del plan de pago dependiendo de la persona, dependiendo cómo desee pagarlo. Asimismo puede aplicar a un descuento por su plan de pago especial en cuanto a lo que manejamos en este momento, señora. Es decir, te recordamos y retomamos, hay entrega inmediata, hay apartamentos para entrega inmediata, un plazo máximo de 6 meses, y hay entrega de un plazo más largo de hasta 26 meses, donde se puede recibir un plan de pagos. Para quienes quieren acceder y quieren también aplicar al subsidio Novis, que recordemos está a partir de en este año, el año pasado era a partir de los 131 millones, este año es a partir de los 136 millones de pesos el subsidio que se da. ¿Cómo puede aplicar con ustedes? ¿Tiene que hacer algún formulario especial? Sí, básicamente, pues, esta información, por lo general, ya la transmite directamente la entidad bancaria, en referencia del cliente, donde básicamente, pues, por lo general, esta ayuda o este subsidio va a ser crédito. Por ello mismo, verificamos que aplica a nuestros apartamentos para el corto plazo, que van hasta los 6 meses. Excelente. Y otra pregunta sobre el apartamento, los acabados. ¿Estos apartamentos se entregan con todos los, como tú nos mencionabas, todos estos acabados, o hay algunos que se entregan con algunos acabados y otros no? Sí, pues en este caso los apartamentos se entregan totalmente en obra blanca, totalmente terminados. También es importante resaltar, los apartamentos y las zonas comunes se entregan totalmente terminados. Algunos apartamentos por su construcción tradicional, que también es muy importante en el tema de sismoresistencia y en tema de acústicos, esos apartamentos pueden algunos modificarse, algunos muros no estructurales. Es decir, el cliente desea quitar uno de los muros de un arco auxiliar o poner alguno de los muros. Mientras se pueda, se puede dar esta oportunidad para que ellos modifiquen a convicción el apartamento. Y como está en un plazo de 26 meses, ellos pueden pasarnos pues, como esta propuesta y pues, la podemos analizar. Excelente. Bueno, entonces conocimos el apartamento modelo, pero no solamente vamos a conocer hoy el apartamento modelo, sino que vamos a conocer las zonas comunes, el exterior de este proyecto Calera Gardens de la constructora Oikos. Así que vamos a conocer un poco más. Johan nos va a mostrar un poco más sobre las zonas. Claro que sí, los invito a conocer las zonas comunes. Vamos a ir a la terraza donde vamos a ver tanto esa espectacular vista en sol poniente como en sol naciente y pues con lo que vamos a contar, que es la espectacular reserva natural. Excelente, vamos entonces. Mientras Johan se dirige a la terraza y nos va a contar un poco más sobre los amenities y zonas comunes que tiene este proyecto Calera Gardens, quiero recordarles que todos los proyectos de vivienda nueva y sobre planos en el país los encuentran en www.fincarraiz.com.co. Allí van a encontrar proyectos en todo el país de diferentes precios, proyectos de vivienda de interés social, proyectos de estrato medio, proyectos de platino, y van a encontrarlos en todo el país. Y también quiero recordarles que en nuestro blog.fincarraiz.com.co también encuentran la mejor información del mercado, estudios de vivienda, consejos, noticias, eventos, webinars y toda la información del sector está allí para que usted pueda enterarse, pueda conocer un poco más si está vendiendo un inmueble, si está comprando un inmueble, si quiere comprar un inmueble sobre planos, cómo debe hacer una promesa de compraventas, cuáles son, cómo hacer un plan de pagos, cómo comprar una vivienda sobre planos, cómo comprar una segunda vivienda, cuáles son los subsidios del gobierno. Todo esto lo encontrarán en nuestro blog.fincarraiz.com.co. Bueno, Johan ya está con nosotros desde la terraza. Johan, cuéntanos un poco más sobre este espacio en el que te encuentras. Claro que sí. Aquí estamos como tal en la terraza de la Torre 2, etapa 1, donde vamos a contar con el mini golfito y un barbecue también, que van totalmente dotados y van terminados, con una vista espectacular hacia una reserva natural.
En este caso, como lo mencionaba anteriormente, tanto las zonas comunes como los inmuebles se entregan totalmente terminados. Esta es nuestra reserva natural, la cual vamos a tener el privilegio de poder observar desde una mañana con un hermoso sol naciente o también con un sol poniente hacia vista exterior. Entonces, esto hace parte como tal de las zonas comunes que va a contar esta torre. Ya con la otra etapa vamos a entregar lo que es parte de este clubhouse, donde vamos a contar con zonas húmedas, como lo son sauna, jacuzzi, sala de televisión dotadas con una mesa de ping-pong, y también gimnasio cubierto y gimnasios descubiertos. En esta torre también vamos a entregar lo que es una ludoteca para que los niños puedan tener una zona, digamos, de recreación dentro de la torre, y un salón de negocios acompañados en esta torre. También en la otra torre, con el clubhouse, se va a entregar lo que es una plancha teppanyaki o plancha de comida china dentro de sobre la cubierta de este clubhouse, y su sala de proyecciones, que es como una sala de cine para poder disfrutar de partidos o películas en un entorno con una capacidad de 15 personas, para que en familia podamos disfrutar de estos escenarios. Excelente, es decir que todas estas zonas comunes, todos estos plus van a tener quienes inviertan en la Calera Gardens, que está muy cerca de la capital del país. Además que lo que podemos ver es que tienes una vista espectacular, y así van a tener quienes inviertan este hermoso verde, este paisaje de la Sabana de Bogotá. Sí, lo más importante también es que la Calera, por ser aún un municipio con amplias zonas naturales, nos permite tener unos lugares donde podemos ir a cabalgatas, ir a acampar. Tenemos también termales dentro de la Calera. Tenemos varios sitios donde podemos tener o estar en familia, en un lugar muy tranquilo, con la seguridad de tener un municipio a pocos minutos de Bogotá. Entonces, de verdad, los invito a que vengan, conozcan nuestro proyecto, conozcan nuestras zonas comunes, la ubicación del proyecto, que está excelentemente ubicado y que también va a generar una gran valorización por tener el primer centro comercial de la Calera, el cual va a tener el primer cinema y una de las firmas que es con subsidio como supermercado de cadena. También tenemos locales en venta, tanto de comida como de comercio, y oficinas también en ese centro comercial. Excelente, entonces ahí hay una ventaja, hay un equilibrio entre el verde, pero tener todas las facilidades, comodidades para las familias, para quien desee vivir en la Calera. Y finalmente, antes de terminar esta transmisión, Johan nos va a mostrar un poco más sobre los apartamentos y las torres que ya están construidos, y vamos a finalizar con esa parte. Vamos a esperar a que él pueda ir hasta el otro punto, donde vamos a hablar un poco más y a finalizar esta transmisión conociendo el proyecto La Calera Gardens. Claro que sí. Bueno, mientras Johan va a mostrarnos un poco más sobre la fachada de estos apartamentos y algunas zonas comunes muy importantes para quienes quieren vivir cerca a la ciudad de Bogotá, pero quieren disfrutar del verde que hemos visto en este proyecto, mientras él va hacia el otro lugar, y estamos de paso recordándoles a todas las personas que se conectan que estamos haciendo un tour en tiempo real del proyecto Calera Gardens, conociendo su apartamento modelo, zonas comunes y en general conociendo el proyecto. Quiero recordarles que este proyecto ustedes lo encuentran en www.fincarraiz.com.co, al igual que más de cientos de proyectos en todo el país. En todas las ciudades del país van a encontrar proyectos de vivienda nueva, tanto de vivienda de interés social como de otro tipo de vivienda. Bueno, y estamos nuevamente con Johan desde la parte inferior de estos apartamentos, en un espacio de zonas comunes. Johan, cuéntanos este espacio qué es y cuáles son las ventajas que tenemos aquí. Claro que sí. Bueno, en este caso, la Reserva Natural va a contar con dos parques infantiles, va a contar con un huerto infantil y unos senderos de trote ecológicos dentro de esta reserva. También queremos motivar a los niños con esta siembra de hortalizas en este huerto infantil, y básicamente por el diseño de la torre, que va a quedar
construida en forma de U mirando hacia la reserva natural, básicamente los padres van a poder vigilar a sus niños desde el apartamento sin necesidad pues, de estar por fuera del mismo, ¿no? Las torres de los apartamentos, como podemos ver también, todos van con balcón, todos los apartamentos se entregan con balcón. Es un proyecto que va a contar con dos ascensores, son torres de 7 niveles, donde los parqueadores van a quedar cubiertos en sótano 1 y sótano 2. Y al lado de cada parqueadero, pues va asignado su depósito. Entonces, pues en realidad, yo los invito a que los visiten. Estamos en la avenida principal del municipio de La Calera y nos pueden contactar también por la página web de la constructora Oikos, www.oikosconstructora.com.co o caleragardens@oikos.com.com o también a nuestros números 315-692-2526. Excelente, bueno, y vamos a finalizar en la sala de ventas, vamos a conocer la sala de ventas y la maqueta de este proyecto para concluir este live. Mientras Johan va hacia allá, vamos a conversar un poquito con ustedes a través de esta transmisión. Entonces ya nos volvemos a encontrar para conocer sobre la sala de ventas y la maqueta de este proyecto. Ahora que Johan se dirige hacia la sala de ventas para contarnos un poco más sobre el centro comercial, el primer centro comercial de La Calera, quiero recordarles que en nuestro blog fincarraiz.com.co encuentran información de vivienda, eventos del sector, noticias y toda la información que ustedes necesitan en el momento de vender, de comprar o de arrendar. No olviden también que tienen diversas herramientas para conocer un poco más sobre el sector en nuestro portal. Pueden comparar inmuebles, pueden contactarse directamente con el vendedor, con la inmobiliaria, con el constructor, con el asesor de forma directa a través de mensaje de WhatsApp y a través de correo electrónico. Allí podrán contactarse directamente. Hay más de 370 mil ofertas en nuestro portal, es decir, hay muchas opciones y alternativas para quienes están buscando vivienda, ya sea para comprar, vender o arrendar. Johan, ya te encuentras en la sala de ventas, cuéntanos un poco sobre esta maqueta y también sobre el primer centro comercial de La Calera. Claro que sí, esta es una maqueta representativa del proyecto. Como podemos ver, tenemos la fachada de nuestro centro comercial, el primer centro comercial de La Calera, con 104 locales construidos en 4 pisos, donde vamos a tener locales de comercio, locales de comida, locales ancla y oficinas para venta. Y en la parte posterior ya vemos cómo está nuestro conjunto residencial Calera Gardens, con las 3 torres, con un total de 199 unidades, una construcción tradicional, donde, como le mencionaba anteriormente, mirando hacia una reserva natural, donde vamos a encontrar, como lo mencionaba, los 2 parques infantiles, el huerto infantil, senderos de trote ecológicos y los gimnasios. Y pues en este caso, aquí también vamos a ver algo importante que es un acceso principal a la torre desde la avenida principal. Estamos estratégicamente ubicados sobre la avenida principal que atraviesa el municipio de La Calera. Y lo importante también es que tenemos 2 sótanos de parqueaderos, las torres 1 y torre 2. Y se entrega también con un lobby totalmente terminado y dotado dentro de este pre-2, primera etapa. Excelente, bueno, muchas gracias por mostrarnos un poco más, por conocer en vivo y en directo de cerca este proyecto, La Calera Garden. Y para finalizar, cuéntanos todos los interesados, todos quienes quieren vivir cerca a Bogotá, quienes quieren vivir cerca a la capital, pero tener todos estos beneficios, ¿dónde pueden encontrar asesoría de la constructora Oikos o cuáles son los horarios y lugares donde pueden conocer más del proyecto? Calera Gardens se encuentra ubicado en la avenida principal, el municipio de La Calera, a 20 minutos de Bogotá. Estamos de domingo en la sala de ventas, con horario de 9 a 5 y media de la tarde. Nos pueden también contactar por la página web de la constructora Oikos, www.oikos.com.co, o los números 315-692-2526 o 315-498-8784.
para pues, tener el gusto como tal de servirles y poder enviar la información a las condiciones correspondientes tanto a la parte residencial como a la parte comercial o al correo calera.gardens@gmail.com. Excelente, Johan. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Recuerden que también pueden encontrar todos los proyectos y este proyecto en específico de Calera Gardens en www.fincarraiz.com.co. Allí encontrarán todos los proyectos de la constructora Oikos. Gracias a ti por estar con nosotros. A ustedes muy amable por hacerme que tenga un buen día. Gracias por estar con nosotros en esta segunda transmisión en vivo de fincarraiz.com.co. Siempre queremos que la persona que va a comprar vivienda propia esté informada, tenga elementos para tomar decisiones acertadas y el sueño de comprar vivienda propia sea una realidad. Gracias por dejarnos todas sus inquietudes y participar activamente a través del chat. No olviden que a través de nuestra página web www.fincarraiz.com.co encontrarán proyectos de la constructora Oikos en toda Cundinamarca, en Tunja, en la ciudad de Bogotá, en Cajicá, en Fusa, en Ricaurte. Existen opciones de todos los precios y de todas las facilidades de pago. Y también encontrarán proyectos sobre planos y en construcción en todo el país. Y si quiere informarse y conocer más de las tendencias, noticias, eventos, consejos y estudios de vivienda, todo lo encuentran en nuestro blog.fincarraiz.com.co. Gracias por estar con nosotros, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.